se ha finalizado un proceso que empezó hace algunos meses, allá por el mes de abril, que durante todos estos meses, que han sido largos, muy largos, hemos estado sin hacer declaraciones, fundamentalmente por dos razones. La primera, por respeto, el respeto que se le debe a un proceso tan importante como es la apertura de dos expedientes disciplinarios y por quienes eran los militantes que eran a los que se le abría ese expediente y porque esta ejecutiva, desde que tomó posesión de alguna manera el pasado 19 de noviembre, tomó la decisión de no entrar al trapo nunca en ningún tipo de provocación. Decisión que todos y todas los que la componemos hemos respetado. Porque este grupo de hombres y de mujeres ha venido al PSOE de Linares a trabajar, a sumar, a construir, y en esa estamos, que para destruir ya están otros. Y esta mañana me acompañan en esta mesa pues muchos de mis compañeros y de mis compañeras de esa ejecutiva, algunos con cargo orgánico importante, otros con vocalías o personas que también en esta sala han querido pues arroparnos porque somos uno, porque somos un partido fuerte, más fuerte que nunca, porque somos un PSOE unido, un PSOE responsable, un PSOE que toma decisiones, un PSOE que encara el futuro con optimismo y con ilusión, un PSOE que va soltando lastres y un PSOE que en una mañana como esta se sienta para contar todo lo que ha acontecido. Yo, de momento, poco más quiero decir, simplemente que ha llegado el momento de informar. Ayer quisimos hacerlo en una asamblea, lamentablemente no pudo ser, porque hubo personas que vinieron y que con su comportamiento absolutamente lamentable y reprobable no dejaron que eso sucediera. Pero bueno, aquí estamos y esta mañana sí os vamos a contar todo lo que ha sucedido en estos meses. Aprovecho para agradecer, antes de pasar la palabra, a mis compañeros, que en concreto será Javi Perales, que ha sido secretario de esos dos expedientes disciplinarios. Quiero aprovechar estos micros y esta ocasión para agradecer el trabajo, el esfuerzo, el tesón, el compromiso y el buen hacer de todos mis compañeros y mis compañeras de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE de Linares. Muchas gracias. Yo, agradecer las palabras de Macarena, porque ha puesto puntos sobre la IA, sobre algunas cosas en cuestión que se han hablado mucho en los medios de comunicación y en redes sociales. Nosotros llevamos callados nueve meses en los que hemos sufrido un acoso y un intento de derribo que no han conseguido. Esta ejecutiva está muy fuerte, este partido está muy fuerte aquí en Linares y entendemos que es hoy cuando debemos dar explicaciones, ya que, como bien ha dicho mi compañera, es el momento de darlas porque por garantías procesales y por respeto no se han podido dar antes. Yo voy a explicar, aunque luego Isabel pase más en detenimiento, en cómo han resuelto la Comisión Ejecutiva Federal, porque también queremos dejar claro que el que resuelve es la Comisión Ejecutiva Federal. El PSOE de Linares no juzga, lo único que hace es que transmite lo que está pasando aquí, de por qué se abre estos dos expedientes. Nosotros venimos de una asamblea del 19, que nuestro único delito, por así decirlo, fue ganar abrumadoramente esta ejecutiva, la Secretaría General. Alguien no le sentó bien el proceso democrático en el que se hizo. Se ha incluso leído que fue en una asamblea extraordinaria, cosa que no es cierta, fue una asamblea ordinaria que estaba que mandan nuestro estatuto y nuestro reglamento. En esa asamblea que ganamos, pues entendemos que en el traspaso de poderes, como siempre, pues se debe de hacer un arqueo de cuentas y eso no se puede hacer puesto que se nos niega incluso el cambio de titularidades de las cuentas del banco. Al no producirse eso, nosotros tenemos un acercamiento, parte de la Ejecutiva tiene un acercamiento con el alcalde, anterior secretario general de esta agrupación, en el cual se nos niega eso e incluso se nos descalifica y se empieza a hablar de traición y de otros términos que no vienen a cuento en esta rueda de prensa.
tal es la incidencia que tiene esa negativa a darnos que tiene que ser la comisión, la Secretaría Provincial, ¿vale?, la que nos haga el cambio de titularidades ya pasado el 22 de diciembre. Cuando podemos ya tener acceso a las cuentas y a lo que es el estado económico de nuestro partido, pues nos encontramos con que pues no había una cuenta, había dos cuentas, nos encontramos que lo que se había dado en asamblea en cuanto a balance económico no son reales y hay unas diferencias sustanciales dentro de esas cuentas. Esto nos hace acordar en una ejecutiva que tiene que haber un informe económico que sea externo y se solicita, en una ejecutiva se acuerda contratar los servicios de una empresa auditora de cuentas, el cual nos da un resultado que al tratarlo en la ejecutiva pues se decide nombrar a una instructora, en este caso Isabel, y a un secretario de dicho expediente, que lo único que hace es transmitir lo allí encontrado y lo dicho en ese informe económico a los órganos superiores, que son la Comisión Ejecutiva Federal, como no puede ser de otra forma. Instructora de este expediente, más de 200 folios, un trabajo serio, un trabajo de hace 3 meses que concluye hace pocos días con una resolución de la Comisión Ejecutiva Federal de Madrid, de Ferraz, donde nos comunica la expulsión definitiva de Juan Fernández y Juan Sánchez como miembros y militantes del Partido Socialista. ¿Por qué? Ustedes saben que el día 19 de abril se le suspende de militancia, esta Ejecutiva Federal suspende de militancia a los dos Juanes. Digo por abreviar Juan Sánchez, Juan Fernández. A los dos Juanes, ¿por qué? Porque efectivamente cuando nos traspasan las cuentas vemos unas irregularidades contables que ascienden a más de 80.000 euros, que no cuadran, dejan de ingresarse y desaparecen de una cuenta. Así. Esta ejecutiva, viendo esas irregularidades, contrata una auditoría externa que confirma y corrobora con los documentos de esa empresa que efectivamente falta dinero en el partido. Mucho dinero, muchos miles de euros, de los cuales esta ejecutiva no puede hacerse cargo ni responsable porque no lo es. Y quiere que los responsables salgan y, si no devuelvan el dinero, al menos que se sepa quién es. Porque, como digo, esta ejecutiva no está dispuesta a hacer eso. Esa Ejecutiva Federal, en el momento que se da cuenta del informe contable, decide suspender de militancia. Una vez, además, que propone a la Ejecutiva local que se nombre, se abra un expediente disciplinario para averiguar dónde, cómo se han, esas irregularidades han sucedido. Nos piden que se nombre un instructor o instructora y secretario de un expediente para que, al final, con las pruebas, investigaciones, declaraciones, alegaciones, lo típico de un expediente, al final ellos decidan, y así han hecho. Ese expediente, como no puede ser de otra manera, se inicia con la información a los dos, investigados o a los dos militantes. Se le hace constar que supuestamente en principio, han constituido dos faltas graves y continuadas y reiteradas de irregularidades en la Administración de los fondos del partido. Para ello, se establece un plazo de alegaciones, hacen sus alegaciones, una fase de prueba, no puede ser de otra manera, una práctica de prueba, unas declaraciones a las que no aparecen en ninguno de los casos, una propuesta, un pliego de cargo y su contestación. Con su procedimiento y tal cual como queda, va todo este expediente, todo, con las notificaciones, acuses de recibo, correo electrónico de abogados,
ese expediente va a Madrid. Entra en Madrid a finales de julio y se resuelve, como digo, por la Comisión Ejecutiva Federal, se resuelve diciendo que se han cometido por estas dos personas dos faltas muy graves del artículo 89b de los estatutos, por, en concreto, del artículo, como digo, 89b de los estatutos, por irregularidades en la administración de los fondos del partido, así como por la falta de honradez, moralidad e integridad en el desempeño de cargo público, derivado de estas irregularidades contables. Así dice la resolución. La resolución dice que los dos Juanes, Juan Fernández y Juan Sánchez, son responsables de dos faltas muy graves, como digo, de honradez, moralidad e integridad en el desempeño de cargo público, derivado de las irregularidades de la administración de los fondos del partido. Comprobado por documentos contables, no solo financieros de lo que es la empresa auditora, sino también del banco con movimientos de cuenta. Son datos que están aquí, no son datos número objetivo. Además de eso, también se considera a Juan Fernández responsable como de dos faltas también muy graves por desconsideración. Ustedes saben que después, una vez que se empieza el expediente, Juan Fernández, como alcalde ya, como alcalde incluso, empieza a arremeter contra todos los órganos del partido, no solo locales, sino regionales, provinciales y de Estrasburgo, si hiciera falta. No solo eso, sino que además no acata las normas ni acata las decisiones de esta ejecutiva, saltándose, naturalmente y normalmente saltándose, todo y cada uno de estos órganos del partido. Esa indisciplina, donde se salta no solo la disciplina de voto, sino que ni siquiera acata las decisiones de esta ejecutiva, como si con él no fuera la cosa, también le hace responsable a él en concreto de otras dos faltas graves de ese mismo artículo 89 por la indisciplina reiterada y menosprecio a los órganos de dirección del partido. Con lo cual, tenemos que Juan Fernández es responsable de dos faltas, como digo, muy graves por irregularidades y por falta de honradez en su cargo, más dos faltas de menosprecio hacia todos los órganos y, en general, al partido en concreto, por su menosprecio y su indisciplina, si viene. Mientras que Juan Sánchez solamente es responsable de dos faltas muy graves de irregularidad en la administración. Y eso hay que decirlo y tiene que saberlo el pueblo de Linares. Que Juan Fernández y Juan Sánchez son expulsados del partido por un órgano federal, no por Linares, no por Jaén, no por Sevilla, sino por Madrid, que es el que decide. Y por estas faltas muy graves. Faltas muy graves que son irregularidades de falta de mucho dinero en este partido de nuestros militantes, que no se lo merece. Así que esa es la conclusión a la que llega la resolución federal. En resumen, claro, bien, efectivamente, pruebas hay de sobra, pruebas efectivamente de sobra. Es más, hay reconocimiento expreso de Juan Sánchez de unas cantidades mensuales que él recibía, aunque él decía como gastos de representación. No han pasado por ningún sitio, no se han probado en ningún sitio, no se ha probado su aprobación, nunca mejor dicho, no han pasado por ningún sitio, no tienen el visto bueno de nadie, ni han pasado por Hacienda, está claro. Efectivamente, está comprobado que esas cantidades, por un lado, no se han ingresado en el partido, se tenían que ingresar, y por otro lado, han desaparecido de una cuenta. Está comprobado y, efectivamente, son las personas porque los cheques firmaba uno y lo recibía el otro, firmado por los dos. Bien, en cuanto a si alguna actuación fuera de lo orgánico corresponderá al órgano que emite la resolución, es decir, el órgano federal, Madrid, que es el que su militante y su dinero, porque también el dinero, las cuentas son del partido, es el que decidirá reclamar vía judicial, imagino que es lo que usted se refiere, esas cantidades.
que han sido detraídas de la arca de la ocupación, efectivamente. ¿Perdón? Digo que si existe alguna anotación contable. Claro, todos los meses. ¿Algún concepto? Todos los meses. No, irán cheque al portador. No hay ningún concepto, no tiene concepto. Cheque al portador de unas cantidades fijas todos los meses. ¿Qué cantidades? 600 euros normalmente para uno, 1.700 para otro. Para otro. Comprobado meses durante años, durante muchos meses. En concreto, la auditoría se encarga, si les parece un dato, desde enero del 2013 hasta la fecha que nosotros cogemos la contabilidad. Desde enero del 2013. Es desde que empezamos a ver el descuadre, un año cada vez que nos íbamos más para detrás, más descuadre había, claro. Hasta llegar a un descuadre de unos 81.000, creo, 200, no quiero equivocarme, 81.200 euros. Nosotros, cuando nos transfieren la cuenta es cuando no. La cuenta, no hay una cuenta, hay dos cuentas. Sabíamos que había una, que era la oficial, la que se nos daba en la Asamblea, que además no coincide con lo que se decía en la Asamblea. Entonces, a partir de ahí empezamos y nos quedamos en el 2013 porque sabemos que a los 5 años la prescripción de la reclamación de cantidades es de 5 años. Por eso en el 2013 empezamos. ¿Y las personas que hacen esa auditoría van informando periódicamente de que hay nuevos cuadros? Tenemos un informe. Y el informe es el que nos levanta la liebre, que nos dice se tiene que ingresar un dinero o no se ingresa, hay un dinero y el dinero no aparece, se va sacando por esa persona, se va sacando durante meses, y eso es lo que nos dice el informe. Sí, hemos desde el 2013. Para uno, para otro, desde el 2015-2016. Porque son dos personas. Ahora, ¿qué pasa? Es decir, nosotros lo que queríamos hacer ayer era justamente la obligación que teníamos nosotros estatutariamente de informar a todos los afiliados de lo que acaba de decir Isabel, ¿no? De todo lo que acaba de decir Isabel. La Asamblea se convoca, una Asamblea extraordinaria, solamente era informativa, para que los socios, antes de que esto estuviera en la calle, todos los afiliados tuvieran conocimiento antes de que esto saliera a la calle, ¿vale? Pues al encontrarnos aquí con que había dos personas que no pertenecían ya al partido, le invitamos a que salieran de aquí. Al no hacerlo, lógicamente, por acuerdo de la ejecutiva local, se suspende la asamblea, ¿vale? Entonces, pues nosotros volveremos, o si no a convocar otra nueva asamblea, por lo menos a sí comunicarle la resolución del expediente a todos los afiliados, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, sí, nosotros ayer tuvimos reunión de ejecutiva y en la reunión de ejecutiva sí llegamos a tomar acuerdos, ¿vale? Los acuerdos son los siguientes. Digo acuerdos por mayoría absoluta, todos los acuerdos que tomamos. El primer acuerdo fue requerir desde la Comisión Ejecutiva Local de Linares la dimisión del alcalde en base a la resolución del expediente disciplinario. Quiero dejar aquí muy claro que el expediente no es ni de Jaén, ni el expediente es de Andalucía, porque muchas veces aquí parece que es que la culpa la tiene Paco Reyes, la culpa la tiene Susana Díaz. El expediente, la resolución del expediente ha sido de la Ejecutiva Federal, ¿vale? Y en la Ejecutiva Federal determina la expulsión como militante del PSOE, por eso le vamos a pedir, lógicamente, su dimisión, por considerar probada la falta de moralidad, que ya se ha dicho, pero lo voy a repetir otra vez, la falta de moralidad, integridad y honradez en el desempeño del cargo orgánico, ¿vale? Entendemos nosotros, y por eso le pedimos la dimisión, que la alcaldía pertenece al PSOE, no pertenece a ninguna persona, pertenece al PSOE. Y lo que vamos a hacer desde la Ejecutiva Local es pedir al alcalde que la alcaldía que pertenece al PSOE la devuelva al PSOE. El segundo acuerdo que tomó la Ejecutiva ayer fue la expulsión del grupo de concejales socialistas en el Ayuntamiento de Linares de Juan Fernández. También se acordó la expulsión del grupo municipal socialista de Joaquín Robles, ¿vale? Los dos compañeros van a ser expulsados del grupo municipal socialista, como determina el código ético del PSOE
y el artículo 70 de los Estatutos Federales del 39 Congreso. La tercera decisión que tomó esta Ejecutiva fue la renuncia formalizada por escrito ante la Alcaldía de las tenencias de Alcaldía y delegaciones de área de todos los concejales del Grupo Municipal Socialista, lógicamente menos Joaquín, que ya no pertenece al Grupo Municipal Socialista. Y, por último, la Comisión Ejecutiva Local acuerda presentar una moción de censura intentando invitar al resto de los partidos a que la suscriban por considerar que hay que terminar con la corrupción en el Ayuntamiento de Linares. Comunicar a la Asamblea que a partir de este momento el único responsable, si se llegara a paralizar la actividad municipal del Ayuntamiento, no es otro que el alcalde, si se obstina en no dimitir y no devolver al PSOE lo que entendemos que es del PSOE, que es la Alcaldía de Linares. Sí, sí, efectivamente, renunciar por escrito a las tenencias de alcaldía que tienen los concejales del Grupo Municipal Socialista y a las áreas que llevan. Pues yo me imagino que la misma que creó justamente cuando se le quitaron la área a Pilar y a Luis Moya. Digo, no lo sé, pero si el alcalde resulta que está expulsado de nuestro partido, lo que nosotros no podemos es continuar trabajando con una persona que no nos representa. Esto tiene una solución muy fácil, que es pues presentar su dimisión, entregar la alcaldía a quien la consiguió verdaderamente, que fue el Partido Socialista Obrero Español. Si la presenta, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ninguno. No automáticamente, habría que hacer un proceso en el que se presentaran candidatos, pero casi con toda seguridad la alcaldía volvería al Partido Socialista Obrero Español, casi con toda seguridad. Entonces, si hay algún responsable de que esto no ocurra, será el alcalde, no seremos nosotros, entiendo. Hay luego sus características especiales, porque los no adscritos que no pueden votar, los no adscritos que no… No, no adscritos sí pueden votar, pero no pueden presentar candidatos, los demás partidos pueden no sé qué. En la moción de censura me parece que no pueden votar, los no adscritos no pueden votar, efectivamente, los no adscritos no pueden votar, con lo cual pues sería la moción de censura una cosa complicada, sería mucho más fácil lo otro, que es la dimisión y devolver la alcaldía al PSOE, que es del PSOE. Sí, sí, hasta ahora sin ningún problema. Para nosotros el candidato es Daniel Campos. Efectivamente, él es el único candidato que hay por el Partido Socialista a la alcaldía de Linares.